Marca, marca. 0-1. Penalti muy bien ejecutado. Pone en juego. Ah, detiene. Ahora es, ha detenido bien. Bien, ahora es el Palafrugell que inicia el contraataque. Dentro del área, pero corta Sergi Canet. Ahora es el Palafrugell que inicia el contraataque. Pierde otra vez la pelota el Palafrugell. Situación también muy complicada. Gol, gol. Gol, 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 gol. Fácil. Ha movido el portero y le ha colocado. Dos contra uno era un problema. Ha intentado filtrar una pelota, pero ha sido interceptada. Canal. Entra con velocidad. Gol. Tercer gol. Ahora veo el tema realmente muy, muy, muy complicado para el Palafrugell. Tres goles son muchos. Fondo de pista, da la vuelta, abre para Sergi Canet, Adrián Candamio. Adrián Candamio abre. Pues ahora pierde la pelota, muy delicada, Eric Vargas. Gol. Cuarto. Ahora ya está la situación muy complicada para el Palafrugell. Guardan, si van a guardar la pelota o falta contra el Voltregà, sea última jugada del encuentro. Bueno, bueno, se ha terminado 0-4, un duro varapalo para las aspiraciones del Palafrugell. Era un partido muy importante que le hubiese permitido salir de la zona baja de la clasificación o al menos estar pegado con otros equipos.